Regresamos con mucha más información porque en el contexto de la visita al Senado de la República del embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta hizo votos para tender puentes de diálogo y encontrar una solución al conflicto en Medio Oriente. Nosotros tenemos una posición tanto institucional como personal de absoluta solidaridad, de simpatía, de respaldo a la República Árabe Saharaui, a su reivindicación, a nuestra convicción de que haya una solución pacífica en el conflicto con Marruecos. Los países pequeños, los países que se violan nuestros derechos, encontramos en México ese hermano de principios consecuente, coherente y sobre todo proactivo, que siempre, como bien también lo decía usted, intenta encontrar y aportar en donde hay entendimiento.